Hola, buenas, ¿qué tal? Soy señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ringworld. Estamos aquí con nuestra colonia del Vanilla Expanded. Y tenemos a la amiga Hani construyendo ya una de las habitaciones que pusimos en el último capítulo. Fue del último que marcamos, pero aquí la amiga ya ha dicho, hay que poner aquí las paredes. A mayor, estaba pensando una prisión. Es verdad que necesitábamos una prisión y me había olvidado por completo de ella, pero por completo. Entonces estaba dudando entre hacerla aquí en este hueco y aprovechar esto como sala de la prisión con una puerta por aquí, o hacer una prisión justamente en este huequecito que queda aquí para tener 3 o 4 prisioneros para que chuta, y aquí justamente más adelante, no ahora, hacer una zona de investigación de medicina en general, toda la investigación de medicina y drogas y otro montón de leches que seguramente no se pondrá a hacer esta gente. Eso, o dividir esto por aquí y poner solo camas en la parte de arriba y hacer por aquí un murito, o por aquí a ras de este otro y poner aquí zona de trabajo y aquí zona de enfermos. Es que estoy dudando, no sé todavía cómo hacerlo exactamente, pero estoy dudando. Es que veo este hueco para la prisión. Lo veo, por lo que sea, lo veo este hueco para la prisión. Aquí, porque no hace falta tampoco que sea tan grande. En plan de, cerramos por aquí, cerramos por aquí, aquí no. Ahí le ponemos un cacho puerta por ahora de madera. Todo va a ser de momento y temporalmente madera. Ponemos aquí un par de camas para prisioneros y va que chuta. Que tampoco tengo intención de tener 4, 5, 10 prisioneros. Con uno o dos, va que sobra en el caso de que tengamos prisioneros. Y lo dicho, va toda leche con estas... Hostias, con Hani. Va toda leche con estos muros, ni tan mal, ni tan mal. Por cierto, ya sabéis, por si acaso alguno pensaba en plan de, oye, el comentario es que no me ha hecho caso. Vale, sí, es que normalmente yo pregrabo vídeos, quiero decir. Yo estoy grabando esto en fin de semana, que es cuando descanso del trabajo, y los días de diario, pues son los capítulos grabados el fin de semana habitualmente. Hay a veces que el fin de semana no me da tiempo a grabar tanto como me hubiese gustado, pero suele ser de esa manera, por si acaso os quedaba alguna duda o en plan de... Es que tardas en poner en práctica lo que te decimos. Pues sí, y habrá veces que se me olvide directamente, porque yo leo el comentario en el día y normalmente lo contesto uno o dos días después y grabo 4 o 5 días después. Insisto, suelo grabar sábados y domingos solamente, que es cuando dispongo de tiempo real para ello. El resto del tiempo, pues vida y trabajo. Netflix, vida y trabajo. Oye, que hay que ser sinceros, que a Netflix le meto unas turras a Netflix que se queda nuevo. Vale, por aquí suelos de madera. Todas estas habitaciones tienen que tenerme suelos de madera. Todo esto de por aquí tiene que tener suelo de madera. Y antes de nada, voy a cancelar todo esto de aquí, pum, pum, pum. El cable este eléctrico por ahí en medio queda como el ano. Queda como el anus maximus. Entonces, el conducto eléctrico yo creo que lo vamos a pasar por este trocito de muro de aquí, por este trocito de muro de aquí. Y este que ya tenemos habrá que cancelarlo. ¿Cómo se deconstruye? ¿De construir en la X? Pues en la X. Este habrá que deconstruirlo, este habrá que deconstruirlo. Este también, este también, este también. Y con el acero que saquemos, pues que se pongan con ello. Construimos copia y ahora ya sí que ponemos todo ese suelo por ahí. Pues mira, ni tan mal, me lo van haciendo poco a poco. Mira, Sutton intentando educar a uno de los asnos. Eso es un esbien, pues eso, que gasten madera en esto de aquí. Habrá que poner a cortar más madera, tenemos por aquí ya cada vez menos. Y por aquí, por todos lados, pero bueno, hemos puesto a cortar más aquí abajo. Perfecto, si hemos puesto a cortar más allá abajo, no digo nada. Y se pone primero con los suelos antes que con las paredes, tú sí que sabes, Hani. Pero bueno, construye toda leche, ¿eh? Parece que no, pero va subiendo el nivel de construcción de una manera que da gusto verla. Mira, ya es nivel 6, camino a nivel 7. Me quitas del arbolito ese, fantástico. Y a echar una partidita ajedrez. Bueno, el humor general en la colonia ha subido. Parece que no, pero el nivel general en la colonia ha subido. Esta habitación de aquí no es tan importante, pero ya que no estamos poniendo a hacerla, pues la dejamos hecha. Aunque minar todo esto antes que el acero que sí necesitamos... Bueno, mientras va terminando y no va terminando Hani las habitaciones, pues si da tiempo a hacer esta, pues nos da tiempo a hacer esta. Por ejemplo, aquí iría una puerta. Que quede ya puesta. Ahí haría más falta de suelo de madera. En plan, de todo esto de aquí que me están quitando, ahora es suelo de madera todo esto. Hasta aquí por lo menos suelo de madera. Todo eso de ahí por lo menos. Pero bueno, poquito a poquito va Hani con ello. Ahora dormir, que es lo que va tocando, dormir. Tiene que desmontarme todo ese suelo de ahí, poner todo este cableado de aquí, terminar estos muros de aquí. Y luego esto aquí habría que cambiarlo a piedra, porque teniendo las baterías tan cerca... Y habría que poner una distancia entre baterías, habría que poner aquí un murito de piedra o algo así por si explotan o alguna movida por el estilo. Y todo esto acabará cerrado. Esto es como una pequeña sala de baterías. Luego pondremos una instalación eléctrica más grande. ¿Dónde? No lo sé. Pero pondremos una instalación eléctrica bastante más grande para alimentar toda la colonia. Aunque sean luces LED, luego todo esto también consume electricidad. Todo esto de por aquí. Entonces para ese tipo de cosas. El acero, es que nos hace falta ese acero y todo esto de por aquí. Nos falta mucho acero, ¿eh? Y este al final no conecta con esta de acá, ¿no? No conectamos acá, nos va a tocar tirar el cable al final. No quería yo, pero nos va a tocar tirar el cable. Entonces construimos copia. De muro no, del cable, gracias. Construimos copia. ¿Por dónde bajamos este cable? Por aquí ya tenemos esto, o lo cruzamos por aquí directamente. Lo que pasa es que quería que este pasillo siguiese más abajo cuando cerremos por aquí.
para hacer aquí alguna otra salas de otras cosas. No sé para qué exactamente ahora, pero nos va a hacer falta salas para más cosas. Entonces, por eso decía que tal. ¿La alternativa? Pues mira, lo bajo por aquí y ya está. Lo bajamos por aquí el cable eléctrico, que se conecte a ese cable, y luego ya miramos a ver cómo nos lo apañamos más. A ver, ¿estáis con esto de aquí? Sí, están con esto de aquí. Es que van a toda leche, cuando quieren van a toda leche. Ahora que me terminen de minar todo esto, son dos personas minando, así que mala de ser. Y aparte, tenemos al amigo Englis, que es el que peor está de humor, cogiendo pescado más no poder, pues que me coja todo el pescado que pueda. Lo vamos acumulando aquí, vamos haciendo más norimakis. Hacemos norimakis. Unos cuantos norimakis, que a la gente parece que sí que les está gustando. Colapso mayor del Englis, sí. Pero por el Englis es porque hambriento, pues vete a comer. Transhumanista frustrado, vale, me gustaría tener, como dice, me gustaría tener algún implante artificial, pero eso no te lo voy a dar yo. Ha pasado frío durmiendo, porque está durmiendo aquí en esta sala seguramente. Y aquí en estas habitaciones, interiores 13 grados, es que por una hoguera se les va a subir mucho la temperatura. La cosa sería poner un radiador para la temperatura. Un calefactor de estos, por ejemplo, ahora que tenemos electricidad por aquí, para que me caliente todas estas habitaciones, que tampoco son tantas en el fondo. Tampoco son tantas, pues que me las caliente. No sé luego qué te aguantará la electricidad que tenemos por ahora, pero bueno. Bueno, esta habitación está casi terminada. Esta habitación está para ser vestida ya, ¿eh? Esta habitación está para ser vestida. Lo que no veo es dónde queda el cabecero. El cabecero ahora queda ahí arriba. Rotamos, queda en el lado que yo quiero. Fantástico, pues aquí iría esta cama. Lo de siempre, las mesillas. Esta hacia abajo, pues aquí iría una, aquí iría otra. Otro mueble de estos por aquí. Otro tajo de estos por aquí. Rota, ahí está. Otro tajo va a tener que ir ahí. Y luego ahora ya vestimos esa otra habitación entera. Pero por ahora no. Por ahora que sigan con esto. Me atrae a cero, Hani. Bien, para todo este cable. No me deja terminar, no creo. No me lo creo, no puede ser. Vale, luces. Tendría que ir otra luz por aquí. Otra luz por aquí. Y otra luz por aquí. Y en todas las habitaciones también iluminadas. Todo eso hay que hacerlo, así que más cosillas a hacer. Construimos copia, que he visto que aquí en la misma puerta no hay madera. Y habría que poner aquí también más suelo de este de madera. Aquí justamente para que me ensucien lo menos posible. Aunque perdamos el tiled soil del cultivo este, no pasa nada, borramos un poquito de zona. Le borramos este esquinazo de aquí. Y mira, ahí no tenemos arroz, no pasa nada. Tenemos muchas patatas, mucho arroz y mucha comida en general. Aparte, como el otro está continuamente pescando, tenemos comida por un tubo. Que podemos hacer comidas sencillas también de pescado, si no me equivoco. Así que, para adelante con la comida. Vale, madera por aquí sí que hay, mirar. Sí, tenemos 317. Todo esto que le manda por aquí me lo va a terminar Hani antes o después. Hani, la nocturna, que están todos durmiendo menos ella. Vamos, Hani, ¿dónde vas por madera? ¿Para aquí arriba? Eso es, píllate toda. Eso te iba a decir, no dejes por ahí nada. Vale, me terminará a lo mejor para aquí los muebles, los suelos. Pero va a un ritmo bastante ágil, ¿eh? Por ejemplo, esto de aquí ya está para deconstruir. Esto de aquí ya está para deconstruir. Esto de aquí también está para deconstruir. Todo eso ahí me lo puede construir y reaprovechar la madera para otra cosa. Vale, tenemos por aquí un punto de artesanía. Que esto era para hacer ropa, si no me equivoco, ¿verdad? Mi armadura de madera. Había puesto a hacer dos armaduras de madera. Ni me acordaba de ello. Os lo juro que ni me acordaba de ello. ¿Y no las podemos hacer aquí? ¿Esas armaduras de madera? Mira, zapatos, botas. Vale, no, pero armaduras no veo por aquí, solo son ropas. Pues voy a dejar a ver si me hacen esas armaduras de madera. Y a ver si mi gente se las pone, que eso me interesa. ¿Que son una miseria? Sí, pero bueno, armaduras son. Armaduras son. Vale, Topilla haciendo comida, Inglés comiendo. Vale, están bastante contentos. Estoy viendo yo que esto está furulando bastante bien. De aquella manera no nos está molestando mucho. Luego ya vendrá un ataque gordo, porque somos 6, así que vendrá un ataque más gordo. Pero para algo tenemos aquí estas torretas, que podemos ampliarlas en plan de coger otras dos. Pero necesitamos el acero y los componentes. Pero la idea sería coger otras dos. Poner, por ejemplo, por aquí otra. Lo que pasa es que a lo mejor se conecta donde no debe. Y otra por aquí. Como no sé dónde van a venir los ataques. En esta zona de aquí, mira, eso ya me la he dejado quitar. Pues entonces estas piedras de por aquí van a ser para transportar. Estas para transportar. Estas para transportar. Estas para transportar. Esta también. Y esta. Transportar. Eso es, y queda otra. Transportar. Todas esas que el perrillo se las meta aquí en otra parte del almacén. Y este lo podemos expandir. Que se venga hasta el borde del camino. Pum. Y pum. Ahí está. Y ni tan mal. Y ni tan mal. Dejamos ahí cuatro torretas para que me vigilen bien toda esta zona si vienen algún ataque. ¿Que están atacando a esta torreta? Bueno, pues van a estar estas dos. Tienen que cruzar aquí el puente, así que seguramente les zurren por el puente porque y antes de cruzar el río. Tienen un buen ángulo de disparo. Y tenemos una colonia relativamente pequeñita todavía, así que ni tan mal.
Vale, habitación sin dueño. Bueno, pues esta se la vamos a dar, por ejemplo, qué sé yo, asignar a Ghost, que siempre estaba penalizando un montón, pues ya tiene su propia habitación Ghost. Luego esta se la damos a Benico y todos vestidos. Todos vestidos, pueden dejar de dormir por aquí. Ahora está el amigo English durmiendo por ahí. Pero es lo que hay, amigo English. Vale, me terminan con esto, ahí van. Pues seguimos transportando. Ya antes o después empezaremos con todo esto, hasta que no tengamos a cero nada. Pero como van a terminar ya con esta sala dentro de muy poco, que le queda ya muy poquito de minar. Que por cierto, todo esto de aquí, áreas, expandir área techada, todo esto tiene que ser área techada. Hasta ahí como poco, todo esto de aquí tiene que ser área techada también. Eso de ahí también, estas dos habitaciones ya están puestas como área techada, fantástico. Lo que voy a hacer es poner un poquito más. ¿Esto es bueno o es malo? Todos los colores mujeres sonríen de felicidad. Un motor de felicidad distante está en funcionamiento. Está emitiendo ondas psíquicas hacia este lugar a través de un amplificador orbital configurado para que solo afecte a mujeres. Pero por unos cuantos días el estado de ánimo de algunos será mucho mejor. ¿English qué es? ¿Hombre o mujer? Mujer. Pues mira, que English es la que me estaba penalizando. Oye, tenemos una colonia de féminas, ¿eh? Como curiosidad. Mujer. Topillo, mujer. Ghost, varón. Sutton, varón. Benico, mujer. Y English, mujer. No está mal, no está mal. Algo de paridad hay ahí, así que no está mal. Mira que es algo en lo que nunca me fijo, pero viene bien para este tipo de eventos, viene bien. Vale, ningún proyecto de investigación, lo sé. Voy a parar un segundo las investigaciones hasta que terminemos otras cosas, como es el tema minería, por ejemplo, y luego habrá que minar todo este acero. Por eso de momento, hasta que no tengamos acero suficiente para poder construir todo lo que yo quiero construir, le hacemos ahí un pequeño paroncillo. Luego estos huertos habría que ampliarlos en algún otro sitio, porque tenemos muy poquito huerto, muy poco espacio para ellos. Con la cantidad de mapa que tenemos, estamos aquí en este pequeño rinconcito. Pero lo dicho, luego pues seguramente cerremos por algún lado. Pues así, toda esta zona de por aquí, por ejemplo, aprovechando esta zona que más adelante abriremos. Este muro de pizarra que habrá ahí, pues eso, me lo habéis dicho vosotros. Habrá piratas, o bichos, o aliens, o lo que quieran traerme. Lo que quieran traerme. Por lo menos seguimos teniendo bien de comidas buenas, tenemos el arroz, las patatas. El invierno ha sido bastante flojo, estamos a mitad del invierno, pero podemos seguir cultivando, así que eso es bien. Este solo lo pusimos de madera, luego aquí lo pondré de piedra y haremos caminos y toda la leche. Habría que poner a lo mejor algún camino que una este con este otro, por ejemplo. Habrá que separar los huertos con algún tipo de suelo, pero hasta que no creemos suelos, de momento nada. Y antes de esos suelos van a ir las paredes de piedra. Os digo que es un poquito a poco. Qué bien que esto me lo están terminando ya también. Construir copia. Todos estos son los suelos de madera, así que... No. Aquí sí... No, aquí cancelamos. Construimos copia. Todos estos son suelos de madera. Ahí sí, sí. Así sí, porque ahí todavía no me han puesto nada. Y todo esto aquí es para alisar la superficie, que es en la J. Pues tú talisas. O sea, lo malo, con las paredes alisadas, esta gente queda mucho más contenta. Les queda terminar este poquito de cable. Lo he dicho, estos poquitos de suelo, pero van trayendo madera. Tenemos por aquí todavía mucha madera por recoger, mirad. 376 unidades, ni tan mal. Tenemos uno de los arnos que está durmiendo continuamente aquí. Lo que están haciendo es continuamente ensuciarme eso. Entonces voy a hacer una cosa, construimos una copia. Vamos a poner que los animalillos me duerman aquí. Los tres animalillos que tenemos. Y ese de ahí lo deconstruimos. Ole, el asno se irá pues a dormir a otro sitio. Digo yo, ahora que tiene aquí otro sitio para dormir, a dormirlo otra vez. Como Dios manda. Por cierto, English, a dormir, ¿no? Que tú no eres nocturno. Ya lleva un oramaki encima. Apresurado, pues nada, nos está llenando esto de pescado, ¿eh? Tenemos que si peces dorados, que si guppies, que si arenques, que si anchoas. Nos lo está... Y alguien se ha bebido un tequila. No sé quién, pero alguien se ha bebido un tequila, que por cierto, le han puesto aquí el sombrero mexicano al tequila. Le han puesto el sombrero aquí mexicano, ¿cómo son? Con los estereotipos, ¿eh? Vale, Hanin, ¿qué me andas? Madera para los suelos de madera, estos de aquí, fantástico. Y esta habitación ya también está, le queda solamente el acero ese de ahí, pero también está. Entonces construimos copia. Por aquí ponemos cama. Construimos una copia de esto por aquí arriba. Las mesillas, construir copia. 1, 2 y 3, una por aquí, otra por aquí. Y otra habitación más que va a estar terminada en breve. Así a la tontería, otra habitación más que va a estar terminada. En cuanto a eso, Handy se va a poner a hacer todos estos armarios de madera y podemos traer aquí ya a dormir a Benico, que es la que me queda. Esa es la que me queda de que tenga su propia habitación. Y ya por lo menos no duermen en barracones ni penalizan tanto. Aunque Benico está de un humor bastante simpático, ¿eh? Dormitorio horrible, ha pasado frío durmiendo. Bueno, por lo del frío, temperatura interiores 10 grados. Y voy a poner una hoguera aquí. Hasta me construyan el otro porque me falta acero, vamos a tardar mucho. Vamos en temperatura, le cogemos un cacho hoguera. Unidades de aire acondicionado, qué chulo esto. Tendría que verlo.
No lo sé. Venga, de momento una hoguerita por aquí. Aquí, delante de la habitación de Hany. Pues delante de la habitación de Hany. Igual que esto hay que construirlo. Para que todo este calor pase también hacia allá. Qué curioso, ¿eh? ¿Jugamos antes en raya? Una X. Un círculo. Una X. Un círculo. Una X. Un círculo. Y gane otra X. X, X, X. Alguien lo ha visto, ¿no? Es en plan de X y pongo círculo. Y quedan estos de aquí vacíos. Siguiente X, aquí en medio. X, ¿y qué me hace? Pues para que no lo cierre aquí abajo, ponen aquí el círculo. ¿Qué ocurre? Que pongo la X aquí arriba. Pum, pum. Tenemos estas tres con X, este y este con círculo. ¿Qué ocurre? Que puedo poner la siguiente X aquí o aquí. Así que esa partida está ganada. me he autoganado. Vale, toda esta gentita me van a construir todo esto. Sí, Benico, vas a cogerme por... Vale, ya empiezan con el acero. Ya empiezan con el acero, eso significa que esto de aquí lo podemos transportar y esta habitación ya estaría. Esta habitación ya estaría, habría que poner a lo mejor más madera. Construir copia. Esto tendría que ir cerrado por aquí, por aquí. Por aquí. Y aquí una puerta. Construir... Ah, me la tenía elegida. Construir copia, ahí iría una puerta. Y este almacén de aquí, tú dinos el almacén. Ratabum, loco, espérate. El vertedero, esto, vamos a expandir zona. Lo ponemos hasta por aquí. Y borramos zona y borramos toda esta zona de ahí. Y esto lo expandimos hacia ese lado. Expandir zona. Me decís de poner tumbas, pero no es necesario. Ya sé que no gasta materiales, pero gasta tiempo. A ver dónde está el ratabún loco. Vale, tiene que venir desde ahí arriba. Vamos a hacer una cosa. A ver si furrula. Encendemos esto, ghost. Quiero verlo, a ver si el ratabún explota. ¿Dónde está el ratabún ese? Viene por aquí, vale. Ojo, ojo, todos para acá, anda. Venir para acá, anda, reclutar. Venir por aquí. Claro, tenemos esto abierto. Va a venir por aquí arriba. Pero las torretas se van a encargar del ratabún. A ver si la aciertan. Vale, herido. Que explote ahí, que explote ahí. Y si entra, que va a entrar. Joder, pues sí que disparan mal las torretas. Ojo, que esta gente luego me explota, tú. Pues para estar herido vaya con el ratabum, ¿eh? Espérate, que va a explotarle a todos y va a ser peor. Englis, vente para acá. Topillo, vente para acá. Hany, vente por aquí. Ghost, quédate por ahí. Ir separándoos, que no explotéis todos a la vez. Tú por aquí y tú por aquí. El primero que le dé, ahí está. Joder. Venga, ya podéis iros a apagar el incendio y tenemos carne de ratabum. Y esto lo apagamos. Englis, ¿puedes tú...? No, Benico. Eso es. Ahí está, las apagamos y ya está. Pues se la han... El ratabún se ha librado. Las torretas estas son muy malas, ¿eh? Disparan muy mal. Esto es una jodienda, porque tenemos solo dos y no me han hecho nada. No me han hecho nada esas dos torretas. Es que a lo mejor es que necesitamos con esas cuatro para que vaya a topa mejor, vaya. Vale, topillo por aquí haciendo filetes del ratabún. Le pinta. Por venirse donde no le llaman. Y ojo, me están almacenando por aquí noramakis de estos. Noramakis, ¿cómo es? Norimakis. Un poquito de carne de ratón. La carne va bajando, así que lo dicho, hay que cazar sí o sí. A ver en fauna. ¿Solo están los bazer como carnívoros? Parece ser que sí. Y no tenemos animales cercas, por cierto. Lo que sí que tenemos es ambrosía. Esperad un segundo, cosechar. Órdenes, cosechar. Cosecharme esta ambrosía de aquí. Y había más ambrosía. ¿Dónde era la otra? Aquí arriba. Toda está para cosechar, para comerciar con ella. No la quiero para mí, la quiero para comerciar, no para mi gente. A no ser que lo valga para hacer alguna medicina, pero eso ya en un plan futuro. Vale, topillo sacando más patatas. Pues más patatas que acumulamos. Pero no hay más huevos, ¿eh? Más patatas que acumulamos. Luego todo esto va creciendo, algodón todavía tarda mucho. Vale, 23 al 36, 34. No deja ser invierno, con lluvias, está oscuro el día. Todo eso, esas son pequeñas pichas, pero les afectan un montón. Y un asno está embarazado, ¿se ha autoembarazado? Asno 1, sin que nadie le toque. Claro que sí. Pues nada, tendremos asnitos. No se come la hierba de fumar, que también vale para comerciar. ¡Qué rápido vas, Sutton, tú! ¿Dónde vas tan rápido? Consumiendo buena comida. Vale. Mira, Benico sacando por aquí acero, fantástico. Porque con ese acero vamos a terminar todas las cosas pendientes, como las baterías, como los cables varios, las lámparas que hacen falta para las habitaciones. Pero eso es cosa ya de Hany, de la reina Hany. Que tiene que ponerse con ello, a ver si se pone con ello la reina Hany y lo... Por ejemplo, esto de aquí es para alisar superficie. Entonces por ahí también está para alisar, que también es cosa de Hany. En interiores 18 grados y no tenemos nada metido, cancela esto. Si tenemos aquí 18 grados y no tenemos nada... Vale, por aquí que íbamos a poner aquí muro de piedra, ¿verdad? O sea, muro de madera, perdón. Porque esto va a ser luego un futuro pasillo en esta otra habitación.
Esto de aquí es para recoger ese trozo de caliza. Los cuerpos, mirad, ya han llevado uno de ellos al almacén, el otro no. Pero este voy a hacer una cosa, expandir zona. Que no se den un paseo solo por uno de los cuerpos, que ya se pudrirán ellos solos. Mira, 40 y pico, al 4 este va a desaparecer, el de la rusa es. El Deli también van a desaparecer rápido. Y el riesgo es de Inglis. No, era de Ghost. Era de Ghost. ¿Qué te pasa, Ghost? Caer podrido, rechazado por topillo. Esto lo afecta durante 10 horas más ya solamente. Dormitorio horrible. Ha pasado frío durmiendo. Claro, Ghost está durmiendo. No, Ghost, tienes un dormitorio de la... Ah, pero está a oscuras. Pero tiene un dormitorio de la leche para sí mismo. No sé por qué están siempre penalizando con lo horrible. Pues no lo veo yo tan feo. En peores sitios habéis estado seguro. Mira, Asno 1 y 2 y Jotaro durmiendo. Pues estaba pensando que si al final vamos a tener una manada de asnos. No sé si será manada o un rebaño de asnos. Una manada de asnos. Pues no tengo ni idea ahora de la diferencia. Sí que sé que para los animales domésticos de granja sí que son los rebaños, ¿no? El rebaño de ovejas, el rebaño de cabras, el rebaño de vacas. Y manada para salvajes. Entonces los asnos los consideramos como animales domésticos de granja y sería también un rebaño de asnos. Oye, no lo sé, pero si lo sabéis, estaría interesante que me lo dejáis en los comentarios. Y a mayores, estaba planteándome el poner nombre a los animales. Que me dejéis en los comentarios un nombre para los animalillos. Voy a ir por orden, elijáis el que elijáis. En plan de por orden, no en plan de, oye, que yo quiero el asno 5 que se llame Pepito. No, no, me dejáis, oye, un asno que se llame Pepito. Y el que vaya tocando. Según vayamos teniendo asnos, yo me voy a hacer una lista como he hecho otras veces en mi agendita de Ringwall. Y voy a ir haciendo ahí esa lista y pues según vayan tocando. Según vayan siendo los comentarios, por orden de antigüedad. Iré poniendo los nombres. Por si queréis ir pidiendo nombres para los animales, pues ya sabéis. Que sois una buena gente viendo ya los vídeos de Ringwall, ¿eh? O sea, más de 100 personas por vídeo. A mí me alegra un montón. Me acuerdo yo cuando esto era 10 personas, 13 personas. Qué tiempos, ¿no? Hace muchos años, pero qué tiempos. 10 personas, de los cuales eran 3 amigos. Pero bien, bien, ha ido cambiando la cosa. Y además tiene muy buena acogida todos mis vídeos. Siempre con sus aquellos. Pero tiene muy buena acogida y a mí eso me alegra muchísimo. Pero me alegra mucho, muchísimo. Muchísimo, porque eso significa que os gusta. Si hay 100 personas viendo esto, es que hay 100 personas que le gustan. Y eso, lo insisto, alegra un montón, ¿eh? Esos pequeños detalles, esas pequeñas cosillas alegran mucho a los que creamos contenido por hobby, no por pasta. Nos alegra un montón, de verdad. Vale, tenemos esto y tenemos ya también el gabinete de herrería. Pues ala, para hacer cosas en herrería mucho más rápido. De momento, hasta que no investiguemos nada, pues ahí se va a quedar así, pero bien. Tiene que hacerme también la luz, que nos faltará el acero y la plata. Plata, tenemos 318, bueno, tenemos plata. ¿Habría que intentar sacar más? Sí, vendiendo algo, a ver si viene alguien que comercie con hoja de fumar o con la ambrosía que hemos puesto por aquí a cosechar. ¿Que se habrán venido a cosechar toda esa ambrosía? Sí, miradla, por aquí está. Pero se va a estropear esta ambrosía aquí tirada. No podemos decirle a alguien que se venga por ella. Por ejemplo, Hani, ¿qué está haciendo? Componentes a mesa cantería, Otopillo, tú no puedes venir a... Recoger, no prioriza transporte Ghost. Transportando ambrosía, que se me lleve todos los que pueda. Se ha ido a cosechar por aquí toda esta, que se las lleve las que ya están. Las que ya están preparadas para recoger, que se me las lleve, a ver si... Que no se estropeen, que podamos comerciar con las ambrosías estas, que parecen manzanas o limones o algo así por el estilo. Ojo, que se me lleva también toda la madera. ¡Wow! Pick and Howl, cómo mola este mod. Da gusto este mod, la virgen. Vale, venico sacando por ahí más materiales. Transporte, 37% probabilidad, vale. Pues lo que voy a hacer con los animales, aquí los tenemos. Que todo, que puedan salvar a la gente y que puedan curar y demás. O sea, para salvamento y para ataque. Que me lo hagan todo, poquito a poco les van enseñando, de vez en cuando les enseñan un poquito. Mira, Jotaro comiéndose unas patatas. Que aprovechen, Jotaro. Y Hani se ha ido a dormir, ¿verdad? Sí. Tiene todavía mucho que desmontar y que construir, pobre Hani. La tenemos sobreexplotada. Pero eso es porque furrula, si la tenemos sobreexplotada es porque furrula. Porque ya estaba con el gabinete este de aquí, que le falta solamente 100 de madera. 100 de madera que la tenemos, y la han traído además, así que fantástico. Mira, es que, insisto, parecen como limones, manzanas, algo así, las ambrosías estas. Sustancia química ambrosía, ganancia doble colocón por dosis, tasa de caída del colocón, duración del colocón tantos días, ganancia de tolerancia a la dosis, tal, 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 tal. Drogadicción, tal, tal, tal. Recuperación de la adicción en 5 días, que tampoco es tanto. Pero nos vale a 8,25. Un fruto extraño y escaso, la ambrosía tiene un sabor maravilloso y produce un ligero colocón químico que aumenta el estado de ánimo. Sin embargo, es levemente adictivo si se toma con demasiada frecuencia. De momento, en drogas, creo que les puse a todos que sin drogas. No, pero no se lo puse. Drogas sociables. Pues les voy a dejar drogas sociales. Si quieren echarse un cigarrico, tomarse una manzanita de ambrosía, tomarse un tequila, que se lo tomen cuando ellos quieran. Cuando crean que lo necesiten, de momento les voy a dejar que se lo hagan. Ojo, Topillo haciendo comidas. ¿Qué está haciendo? ¿Comidas buenas con el pescado o está haciendo sushi aquí?
Ahora lo vemos. Espero que esté haciendo buenas comidas con el pescado. ¡Ay! Se quedó sin madera. La cocina eléctrica, sí, va tocando ya. Va tocando esa cocina eléctrica. Había que poner otra lámpara más de estas, de este otro lado. Venga, por ahí. Este almacén de aquí lo vamos a expandir, que se baja hasta aquí abajo. Y lo vamos a suprimir. No, borrar zona. De que sea este trocito de aquí. Y vamos a poner la mesa de cocina eléctrica. Vamos a ir a la producción, la cocina eléctrica, que la vamos a poner por aquí, por ejemplo. Y luego ahí arriba ya ponemos otra mesica de lo que sea. Y que me la vayan haciendo también. Habría que ponerle un asiento. Ahí está. ¿Por qué no puedo poner aquí esto? Porque está el LED y no está construido, ¿verdad? Porque los LEDs supuestamente están en los techos. Supuestamente. Vale, estoy yendo por ahí. ¡Ole! Que ya tenemos la mesa de cantería casi hecha. Sí, tenemos mesa de cantería. Pues empezamos los proyectos. Cortar trozos de piedra. Hacer hasta tener muchos. Vamos a ponerle 210 más. 410. Ahí está. Ahora ponemos a alguien con la producción. Y vamos a poner un almacén de tipo vertedero. Órdenes. No, en áreas. Un vertedero que le voy a poner por aquí. Ahí detrás, que le tengan siempre, por ejemplo, unas cuantas piedras. Y aquí esto en detalles. Dejar en el suelo. Ya habrá alguien que lo lleve a algún almacén. De momento, dejar en el suelo. A este de aquí le vamos a decir que no al eliminar todo. Eso es. Y copiamos estos stats. Clean, copiar ajustes. Clean, pegar ajustes. Con la diferencia de aquí lo vamos a poner como preferido. Siempre que haya que mover una piedra, que me la muevan aquí. Que me la muevan ahí para que alguien se ponga con esto. Con la producción, creo que era Benico quien se iba a dedicar a la producción, ¿verdad? Ah, se ha puesto Goss en la pesca. Goss, no puedes irte a hacer otras cosas. En vez de pescar, que ya se encarga Inglis de pescar. Correcto, ya está yendo, buscando objetivos. Vale, Goss se va a transportar esto y Goss te vas a dedicar, yo creo que a la producción, ¿verdad? A ver, Goss. Uno en producir. Ponte a hacer bloques como si no hubiese un mañana, Goss. Que para algo tenemos eso ahí. Ah, mira, se va a echar una partida de ajedrez con Topillo. Pues oye, que disfrute la partida de ajedrez. No seré yo quien se lo impida. Y oye, de comida vamos bastante bien, ¿eh? Todavía queda construir todo esto, hacer las torretas. Pero bueno, tenemos ya aquí acero y van sacando mucho más acero. Van sacándome más acero, así que bien. Por aquí también hay más. Pues nada, todo este acero de aquí para recoger. Para minar, en este caso. ¿Esta de aquí está para cosechar? No, esa no. Pero esa de ahí arriba es que da frutos cosechar. Ya que la tenemos ahí, ¿por qué no? Madera, volvemos a no tener madera, ¿verdad? Por eso no me están haciendo los suelos y demás. Hay que volver a mandarles coger madera. Sí, por aquí tampoco veo madera, pues mira. Vamos a darle a talar lo que haya primero, siempre cercano. Todo lo cercano, lo primerito. Todo por aquí me lo taláis. Por aquí, por aquí. Uy, qué poquita madera que tenemos, tú. Qué barbaridad. Por aquí, por aquí. Si hay por aquí madera también, me lo sacáis. Toda esta que haya por aquí, todo lo que haya por aquí. Pues es que no hay nada en los alrededores. Nos la hemos escamochado toda ya, tú. ¡Qué barbaridad! Pues sí, sí que gastamos madera, ¿eh? Vale que tenemos mucha por aquí y luego va saliendo más, pero le hemos metido un buen meneo a la madera. Por lo menos que me termine los suelos y luego ya haremos los bloques y con los bloques pues pondremos otro tipo de suelos o lo que sea. Hani, ¿dónde vas? ¿Hacerme las baterías? No sé, la verdad, no me lo creo. No me lo creo, Hani. Sí, me está terminando por aquí el cable para que luego me ilumine todo esto y luego ya desmontar ese otro de ahí. Ay, Hani, qué bien me trabajas, hija mía. Da gusto verte trabajar. Vale, esta cama sin dueño es la de Benico. Asignar dueño, Benico, reasignar. Ahí estás, Benico, vete a una cama decente. Y esta que tenemos aquí, la reinstalamos aquí arriba. Y esto de aquí, seleccionar como uso médico, esta de aquí, esta otra. Uso médico y la que me transporten allí lo mismo, para uso médico. Esto va a ser la enfermería, que habría que iluminarla también. Hablando un poco de iluminación, mira, aquí esta sí que va a quedar bien iluminada. Yo creo que al final no la voy a dividir y utilizaré esta sala de aquí arriba para hacer la investigación. La utilizaré para hacer ahí investigación. ¿De qué? No lo sé, pero una sala de investigación ahí me gusta. Nos quedamos sin plata. Ya he puesto toda la plata aquí en los suelos estos de los setas estériles. Estamos jodidos de plata. Tenía que no haber puesto esos suelos, ¿eh? Ahora que le estoy dando vueltas. Podemos cancelarlo, mira, voy a hacer una cosa. Todo esto, construir copia no, cancelar. Y los suelos estériles, cancelar. También los pondremos, pero esa plata me interesa más para las luces que para los suelos. Por ahora me interesa más de esa manera. Luego ya cuando empecemos a comerciar más decentemente y tengamos muchos más materiales, pues sí, seguramente lo ponga para todos los suelos estériles de arriba abajo, toda esta zona de aquí y toda la zona de investigación de cosas medicinas también. Pero de momento no. De momento creo que no lo creo conveniente. A ver, construimos copia. Hay que poner también una copia de esto de aquí. Por ahí de acero. Esto es para alisar.
todo esto de aquí es para alisar, que es en la J, pues en la J. Alisar, 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 alisar y alisar. Vale. Para los prisioneros me da igual alisar que no alisar, así que van bien así como está. Vale, bien, bien. Bloque está bien, empezó a hacer. Vos es quien tiene que hacerlo, ¿no? No, se ha ido a cortar madera primero. Rinocerontes por aquí cerca, aparte del búfalo. Esto va a ser más carne, que ya no teníamos casi carne. Tenemos aquí a varios mineros. No tendría que estar Ghost dedicándose. Tenemos también uno en poda, ¿verdad? Ghost, Ghost, Ghost. Uno en podar, uno en sastrería y uno en producir. No, estaba pensando en ir a por animalillos varios. Aunque sea ardillas. Que veo por aquí una ardilla cercana, pero es que así más cercanos no veo ningún otro. Un ratabún de estos que explota. Otro oso de estos, un mega perezoso. Otro oso. El asno uno. Los rinocerontes puede ser lo interesante. Son difíciles de matar, pero luego te dan los cueros, el cuerno de rinoceronte. Te dan cosas varias. Te dan cosas varias. Vale, vale, pues me lo pienso, me lo voy planteando, me lo voy planteando. Eso sí, cada vez que miro aquí, cada vez hay más comida. Lo de los postres lo había desactivado, ¿verdad? Postre sencillo, activado otra vez. Que me hagan postres. Y un visitante. Un waiver de desfiladero en Tan está visitando la colonia. Él se llama Alfachiso Senra Senra. Y parece ser que tiene algo para el comercio. Pues por lo menos espero que sea algo interesante. ¿Qué tenemos por aquí? Unas nutrias. Unos castores. Por los piños parecen castores. Por los piños parecen castores, pero bien. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? A ver, va ahí despacito. Vamos con la calma. Ya sabéis, con la calma. Pero más o menos estamos sacando. Mira, por ejemplo, este de aquí. No puedo cancelarlo, pues lo cancelo así, no tengáis problema. Pum, pum. Eso de momento no sé si es acero o no es acero, así que ese de ahí lo cancelamos. Al igual que todo este de aquí, lo vamos a minar todo esto de por aquí. Todo esto de por aquí. Bah, estamos acumulando el acero ya de una vez. ¿Qué tenemos aquí? 233 unidades. Y en almacenes, nada. Y los componentes también va bajando. La investigación. Mira, ¿sabéis qué puede interesar en la investigación? La investigación de componentes. Hacer el multi-analyzer para hacer fabricación. Y eso es un ataque. Asalto reino de Dounion. Un grupo de tribal estatal está atacando inmediatamente. ¿Por dónde ataca esta gente? Bueno, a ver, lo primero, son tribales. Dentro de lo más malo. Pero hay que colocarnos. Entonces, tú, alternamos energía. Todos vosotros, aquí. Y Benico, que no puede atacar, te vienes aquí. Activa el interruptor. Veníos todos ahí donde os he mandado. No viene ninguno para acá. Vale, vosotros todos. Para acá y English para acá. Todos por aquí, que viene el ataque y viene directo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues el ataque lo dejamos para el siguiente capítulo. Ya sabéis que me gusta hacer mucho estas cosas. Llevamos 33 minutos de vídeo. Así que vamos a ir planeando el ataque, pero ya para el siguiente vídeo. El daily lo vamos a ir dejando por aquí. Lo dejamos así pausado y lo voy a grabar ahora instantáneamente, porque son los de la semana que viene. Estos son los de la semana que viene y es el último que grabo para la semana que viene. Para navidades creo que será este, o pasada navidades, muy justito, muy justito. Dejamos el capítulo de hoy por aquí, yo espero que os haya gustado mucho. Si es así, darle un gran like, una gran manita arriba, que se agradece un montón. Dejadme lo que queréis en los comentarios, suscribirse y campanita si sois recién llegados. Y nada más, que si os gustó el vídeo, nos vemos en el siguiente. Chao.